¿Tronarte un pedo enfrente del salón? ¿Estar en una casa ajena y tapar el baño? ¿Qué tal hablar mal de alguien y que esa persona esté justo detrás tuyo? ¡Bienvenido a conocer momentos ridículos que todos hemos vivido! Acéptalo, a todos nos ha pasado esto. Que se nos rompe el pantalón o el vestido justo por la costura trasera y andemos enseñando los calzones por todos lados. Lo peor es que no se rompen porque estemos extremadamente nalgones. Se rompen por la calidad del pantalón pésima. Sí, y puede ser peor, compa. Esto solo si también traes tus calzones rotos. ¿O qué tal creer que estamos saludando a un amigo desde lejos? Pero cuando nos acercamos nos damos cuenta que es un completo extraño. Y sí, nos mira asustado como si fuéramos un secuestrador. Un clásico para nosotros los ciegos. Claro, también es posible que saludemos a la persona correcta, solo que la otra persona decidió ignorarnos y nos quedamos en medio de la calle sin saber cómo ocultar la vergüenza. Este nos ha pasado también. Al fin se te hizo la cita con la chica que te gusta. Cenan juntos y todo va perfecto. Sin embargo, de repente te dan ganas de tronarte un pedo. Pero ella está ahí contigo, así que no lo puedes hacer. Así que encuentras un buen pretexto de ir al baño y tronártelo allá. O sales a la calle a hacer otra cosa. Hay otros compas más extremos que se esperan hasta que la pasan a dejar. Y una vez que se va, sueltan todo el armamento. Estos son los peores de los peores. Ir enfermo del estómago a la escuela es lo peor que te puede pasar. Ya sabes, en la escuela nunca falta alguien que se vomitó en el salón. Si eres a los que les pasó esto, créeme, es demasiado vergonzoso. A mí sí me pasó, compa. ¿Qué tal decirle mamá a la maestra? Esto sí que hundía nuestra reputación. Sí, uno de los momentos más vergonzosos en la escuela es cuando tenías una exposición. El problema no era exponer, el problema es que lo ibas a hacer sin haber estudiado. Así que te la pasabas 10 minutos enteros hablando sin sentido. Nada más veías las caras de tus compañeros de salón viendo cómo no te entienden nada, mientras el maestro con su cara de decepción. Bien, esta es una que a muy pocos les ha pasado, y espero que a ti no te haya pasado, compita. Tienes la casa sola, no hay nadie, así que piensas, es una buena idea darme amor a mí mismo. Sin embargo, de repente llegan tus papás o quien sea y te descubren haciendo el auto delicioso. Sí, este quizás es el ridículo número uno. Si te pasó, déjame tu comentario. ¿Qué tal cuando preguntamos por el precio de un objeto? Y sí, resulta más caro de lo que nuestros pobres bolsillos pueden comprar. Así que pones tu cara más seria como si en verdad estuvieras pensando si comprarlo o no, cuando sabes que en realidad no lo harás. Sí, somos pobres, compa. Al menos salvamos nuestra dignidad frente al vendedor. O eso espero. Peor aún, cuando vas muy seguro de ti mismo a pagar y resulta que no tienes suficiente dinero. No sabes si huir o llorar. ¿Qué tal cuando te la pasas diciéndole a alguien, compa, bro, pana, güey, lo que se te ocurra? Todo esto porque se te olvidó cómo se llamaba esa persona. Y eso que te acaban de decir cómo se llama. Acéptalo, siempre lo hacemos. ¿Qué tal esas pequeñas crisis cuando en una tienda o en el súper nos dan nuestro cambio? Y si lo tomamos muy lento, sentimos toda la presión del resto de la fila que nos mira impacientes. Espérense, compas, no sé contar. A muchos de nosotros nos encantaría tener un espectacular bronceado en la piel. El problema viene cuando nos pasamos de chorizo bajo el sol. Y más bien parecemos camarones al rojo vivo. O si eres como yo, solo te pones prieto. Qué sad, compa. Pero sí, también puede ser peor. Ya sabes que solo se broncean nuestros brazos. Sí, que no se broncean los hombros ni el torso. Y parezcamos verdaderos chocoflanes andantes. ¿A quién no le ha pasado esto, McFly? Empezar a hablar mal de alguien y a pesar de las señas de tu acompañante, tú sigues hablando mal de esa persona, que por pura casualidad del destino está detrás tuyo escuchando todo. A mí me ha pasado con profesores. ¿Qué tal esta otra variante? Hablar mal de alguien con otra persona y al poco tiempo descubrir que ellos son mejores amigos. Créeme, querrás desaparecer en ese mismo instante. ¿O qué tal cuando por pura coincidencia descubres a esa persona que juraba serle fiel a su pareja, poniéndole todo el cuerno a su pareja? De esta manera te toca decidir si eres cómplice o serás aquel que cuente la traición. No lo haga, compa. Este otro también es un clásico. Equivocarte de chat y enviar un mensaje donde hablas de una persona justamente a esa misma persona. Y te toca encontrar una justificación del por qué hablas de ella con otros. Sí, también pasa cuando tomas capturas de pantalla y se las envías a esa misma persona. ¡Qué vergüenza, compa! Créeme, si en todo momento solemos ser torpes, imagínate cuando estamos enfrente de nuestro crush. Acéptalo, esta es la mejor manera de hacer ridiculeces. De todo nos pasa enfrente de esa persona. ¿Qué tal cuando no vemos la extremadamente limpia puerta de cristal y estrellamos toda nuestra cara y la dignidad ahí mismo? ¡Auch! Esta quizá le ha pasado a algunos. ¿Qué tal cuando encuentras al amor de tu vida en internet? Y cuando por fin se dan una cita para conocerse en persona, resulta que no se parece nada a la foto que te mandaron.
hablando de sí misma. En sus fotos eran personas sumamente atractivas, pero aquí en persona son bastante diferentes. De igual forma, tienes que disimular la decepción e inventar la fuga. ¡Oh, sí! ¿Qué tal cuando escuchas tu voz grabada y te parece la cosa más asquerosa? Y sí, quieres pedirle perdón al mundo por escucharte. Ya sabes, en tu cabeza tenías una voz súper gruesa y como Goku. Mientras que cuando escuchas tu voz en realidad es algo así. Hola. A las mujeres supongo les pasa algo parecido. Quizás en su mente su voz es súper linda y tierna. Y en realidad hablan como machos. Sí, cuando vas caminando en la calle y comienza tu canción favorita, tú te imaginas en un videoclip musical en donde tú eres la estrella. Supongo de seguro nos vemos muy ridículos haciendo eso. ¿Qué tal cuando tu mamá te llama solo para que la visita vea cuánto has crecido? Ya sabes, esa persona te vio cuando eras chiquito y bla bla bla. Así que solo te quedas ahí parado haciendo nada mientras te miran. Te sientes un objeto. ¿Qué tal ese incómodo momento cuando sales de la tienda y justo suena la alarma como si te hubieras robado algo? Y te toca regresar con cara de ofendido con el asunto, pero serio y con dignidad de que no has robado nada. ¿Qué tal contar un chiste o un comentario que para ti es súper divertido y te ríes con todas tus fuerzas? Sin embargo, te das cuenta de que nadie más lo hizo. De hecho, a nadie le dio gracia. El mundo es duro, pequeño McFly. Acéptalo, a muchos nos ha pasado. Estás en el salón de tu escuela, en una exposición, o quizás platicando con tus amigos, o incluso con tu crush. A todos se nos ha salido un pedo. Sí, no sabemos cómo pasó eso, pero se nos salió y fue ruidoso. La pregunta aquí es, ¿cómo es que reaccionaste tú? Acéptalo, este quizás es el momento más embarazoso que podamos vivir. Es peor si te truenas uno y tienes diarrea. Ya sabes, porque seguramente salió con todo y premio. ¿Qué tal cuando estás preparando tu mejor cara para la foto? Sin embargo, la toman un segundo antes y tu rostro sale más que asqueroso. Sí, todos tenemos fotos que quisiéramos borrar para siempre. ¿O qué tal cuando te etiquetan en fotos de Facebook? Acéptalo, nunca salimos bien en esas, así que solamente tenemos que eliminar la etiqueta. Oh, sí. Al fin te cansaste de estar viendo el internet en la computadora, así que te tomas un merecido descanso viendo internet en tu celular. Sí, somos unos genios. Estar con tu mamá en el consultorio y que el médico te haga una pregunta incómoda. Ya sabes, como si has consumido drogas o si haces el auto delicioso. Seguro dirás que no, pero dudo que ellos te crean. Sí, este es uno de los momentos más vergonzosos que jamás olvidarás, compa. ¿O qué tal ese momento incómodo cuando te cruzas con tu vecino al que nunca le has hablado? Pero sabes que sería una grosería no saludarlo. Sin embargo, tampoco amerita un hola como si fueran cercanos. Entonces, solo sonríes y mueves ligeramente la cabeza. O si eres un chavorruco, seguramente utilizas una frase muy anticuada. Como un, ¿ya quedó vecino? ¿Ya quedó qué, compa? ¿Qué tal cuando vas al cajero a retirar tus ahorros? Sin embargo, sospechas que la persona de atrás está espiando tus datos. Así que tapas como puedas la pantalla para que nadie vea nada. Ya sabes, no queremos que vean nuestra fortuna de 10 pesitos. Sim, tu crush se acaba de lanzar un chiste pésimo. Sin embargo, quieres quedar bien y ofreces tu risa más falsa. Solo que todos lo notan y quedas como un verdadero tonto. ¿Qué tal ponerte nervioso al no saber si estás mirando a alguien a los ojos muy intensamente o por mucho tiempo? Así que la ves mientras miras otras partes de su cara. Ya sabes, para no quedar como un psicópata. ¿Qué tal intentar cargar todas las bolsas del supermercado en un solo viaje? Ya sabes, un segundo viaje sería absurdo. El problema viene cuando se rompe la bolsa y se riegan tus cosas por toda la calle. Un clásico. Este es otro ridículo por el que todos hemos pasado. Y si no, créeme, lo vas a pasar. Nuestro primer beso seguramente fue lo más ridículo que se ha visto en la faz de la tierra. Vamos, no sabemos hacerlo. Algunos parecen que están succionando ahí cosas raras. Este también seguramente te ha pasado. Salir de hacer un examen y estarle presumiendo a tus amigos que estuvo súper fácil el examen, mientras que los demás están preocupados. Sin embargo, tú estás bastante confiado. Seguramente sacarás 10. Sin embargo, días después vienen los resultados del examen. Y sí, tú que estabas tan confiado, reprobaste. Mientras que tus compas aprobaron. Quedé como un estúpido, compa. ¿Qué tal cuando estás en una fiesta y se te pasan las copas? Así que decides, voy a sacar mis mejores pasos. Yo creo que en tu mente eres el mejor bailarín. Sin embargo, allá afuera la realidad es otra. Y más bien estás bailando algo así. ¿Qué tal cuando vas a la casa de tu novio o novia y no aguantas más? Así que decides ir al baño a hacer la cacación, compa. Lo peor no es hacerlo ahí, que de por sí ya es incómodo. Lo peor es que apestaste el baño. O peor aún, lo tapaste. Este puede ser uno de los ridículos más dolorosos. Y bien, pequeño McFly, hasta aquí llegó el video de hoy. Acéptalo, todos hemos pasado vergüenzas sorprendentes. Así que dime, ¿cuál es el peor ridículo que has vivido? Seguramente tienes historias súper tristes. Yo espero tu comentario, compa.
¡Saludos a Joana Calderón! ¡Wow! ¡El logo del canal! ¡Te quedó genial! ¡Saludos a Mario Moscut! ¡Lomito Dankev con más lomitos! ¡Saludos a Mariel! ¡Véanme, me veo exquisito! ¡Saludos a Santi Alvarado! ¡Un lomito Dankev en blanco y negro! ¡Cool! ¡Saludos a Salomé Marín! ¡Varios lomitos Dankev, incluyendo lomito araña! ¡Saludos a Kaolin BG! ¡Me encantan los taquitos, compa! ¡Saludos a Juan Quijano! ¡Wow! ¡Qué excelente dibujo! ¡Saludos a Yael Contreras! ¡Vean mi pelaje, compas! Y por último, saludos a Ariel Josué, que hizo su portada del lomito Dankev. Así que saludos a la unidad educativa Pico Misional San Loresno. Muchísimas gracias por haber visto el video de hoy. Recuerda que si te gustó, me puedes regalar un like y compartirlo. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales para que tengamos un contacto mucho más cercano. No me queda nada más que agradecerte y decirte que nos vemos en la próxima.